¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches. Hoy viernes 16 de diciembre, ya casi a terminar el año. Y pues aquí, perdón que nunca saludo a las hermanitas ni a la familia entera. Bueno, porque no piensen que discrimino, que los hago de menos, sino que en ocasiones ya como que la ardilla no me trabaja muy bien y se me olvidan las cosas, ¿no? Bueno, estamos aquí nuevamente en tu programa de pocas, un poquitín tarde, puesto que me ven un poco muy abrigado porque me dio mucho el frío. No sé si es la edad o no sé qué es lo que pasa. Me están diciendo que es mentiroso. Bueno, pues como les dije por ahí en un par de días atrás, de que hoy tendríamos una agrupación, esta agrupación de la cual ahorita los voy a presentar, es una agrupación de música versátil. Y pues recuerden quedarse aquí en tu programa de pocas, aquí por tu canal de Latino Más TV. Ya volvemos para presentarles a esta agrupación. No te desconectes, aquí te espero. Bueno, pues bueno, aquí ya tenemos a. Bueno, pues bueno, ¿verdad? Qué pleonasmo. Bueno, aquí tenemos a esta agrupación que se hacen llamar Frenesí Musical. Y aquí, pues hoy nos presentan a una dama, la cual ahorita les voy a pedir que digan sus nombres y se presenten, así como en la escuelita, ¿verdad? Y pues me gustaría que ellos dijeran el nombre y qué es lo que nos van a. ¿Con qué música nos van a deleitar el día de hoy? Empecemos como decimos las damas primero, aquí a mi izquierda, por favor. Gracias, Chepe. Bueno, mi nombre es Laura Cartas y soy una de las voces del grupo. Y bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Estamos súper contentos de estar en tu programa y con tu público también y esperemos que nos las pasemos súper chido. Ok, bueno, al contrario, gracias a ustedes porque hayan venido. Y pues no se diga más, la gente aquí de Latino Más TV les ofrece este espacio, como háganlo casa también de ustedes. Laura, antes de cambiar, nos podría decir, ya nos dijo que se llama Laura Carta, nos podría decir, ¿originaria de dónde? Claro, soy del estado de Oaxaca, de un pueblo que se llama La Mata. La Mata. La Mata, así es que bueno, pues de ahí soy. O sea, de estas de que dicen, ah, dice Víctor que arriba acá, porque de ahí es su mujer, por eso. Y dicen, ¿sí es cierto que sigue la mata dando? Claro que Sí, sí, ah, caray. y mucho. Qué bueno. Bueno, pues ya nos está diciendo aquí la señora Laura, y me dijo que era voz, ¿verdad? Sí. ¿O no? ¿O me adelanté? No, 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 Sí, sí, una de ok. las voces del Bueno, es grupo. de las voces del grupo y. Bueno, ahorita más adelantito vamos a ver qué más papel desempeña en el grupo. Y pues si nos pudiese hacer favor ahí el caballero con su nombre, domicilio, número de teléfono para las chicas o algo así, no sé. Sí, por supuesto. Mi nombre es Edgar Hernández y soy originario de Mogoñé, Oaxaca, y yo De soy el de Oaxaca la, también. sí, de Oaxaca también. Y sí, puro Oaxaca. Arriba Oaxaca, claro que sí. Y soy el de las percusiones con Frenesí Musical. Ok, Así es. bueno, pues ya lo está diciendo ahí Edgar Hernández, nos está diciendo que él es el percusionista, ahorita lo vamos a ver. Se preguntarán tal vez qué tipo de música tocan, pero pues a ver, le toca aquí al caballero a mi derecha, no sé si pudieses Claro que sí, mi nombre es Jorge Martínez, voz de la agrupación Frenesí Musical, y pues tocamos de poquito de un grupo versátil, ¿verdad? un Tocamos grupo música, sí, versátil. tocamos música, estamos tratando de tocar música bachata también para toda la gente. Bachata. Soy del estado de Oaxaca también, de un ¿También? pueblo que se llama Jalapa del Marqués, donde se dan las mojarras. Las Sí, mojarras. exactamente. Ok, Jalapa de Marqués. La ¿Que mata ahí no del hay chapulines? Claro que sí, ahí se dan los chapulines. ¿A poco está en el Colorado? Chapulines, chacatanas, todo.
Lo que pasa es que preguntamos ello porque me han traído en ocasiones chapulines, así doraditos y con picantito, polvito picante, sabrosísimo. Y sí, y si quieren saber a qué sabe un chapulín, pues saben a chapulines. No es cierto. De hecho, si me hubieran avisado, yo le iba a traer una bolsita de chapulín. Pero a ver, no. Ahorita voy a hablar con De hecho, tengo ahí en casa. De haber sabido. Mañana podemos ir a su casa, ¿no? O sea, hey, producción, le anótame el domicilio mañana. Claro que sí. Bueno, aquí nos está diciendo, pues, el primera voz, o voz también, no sé. Es primera, segunda, tercera y cuarta, como si fuera un carro, ¿no? Bueno, y allá sí nos puede... Si se puede presentar aquí. Claro que sí, mi nombre es Félix Martínez, soy el tecladista de la agrupación, uh-huh. Y también soy del estado de Oaxaca, de la ciudad de Puerto Escondido, de la mera costa. De Puerto Escondido. Claro que sí. Bueno, ¿y qué es lo que me dijiste que tocas el teclado? Soy el tecladista. ¿Y te apellidas Martínez igual que él? ¿Son parientes o...? No, exactamente, pero somos... No, pero somos parientes de la agrupación. Somos parientes de la agrupación. Okay. Familia, la agrupación. Ok, claro, eso es muy importante. Así es. ¿Cuánto tiempo tienen juntos? En la agrupación ya tenemos pasita años, ¿no? Fíjate, sí me supo contestar. Vamos pasita años. Dijo, en la agrupación, o sea, no me dejó que esto vacilara, ¿eh? Ah, es claro que sí. Bueno, pues resulta de que pues va a estar un poquito difícil vacilar aquí a los de Fedencia Musical. No es cierto, Ya estamos algo recorridos. Ya están algo recorridos, sí. Ya tenemos algo de kilometraje. De kilometraje, sí. ¿Sí lo alcanzan a escuchar bien o...? Porque ya ven, a las mujeres les prestas el micrófono y ni quién se los quite. No, es cierto. Se adueñan. Pero sí, no, es que así me pasa cuando me ponen a cantar karaoke. Como no me dan chance, pues yo agarro, tipo, es mío, me lo prestaron. Sin la culpa quien me lo dio. Bueno, y pues no sé, me dicen que van a tener que tocan un poco de música versátil y o variable, pues, de diferentes géneros que están por adaptar lo que es la bachata, ¿verdad? Y hoy nos van a deleitar con algo o quieren, supuesto, que nos la pasemos cotorreando, porque yo me la voy a pasar de pocas con... No, podemos para que la gente también escuche, las personas que no nos conocen puedan escuchar la música que tocamos nosotros y cantamos, y la verdad, pues, nos gustaría entrar en los corazones de cada uno de la gente, ¿verdad? Ese es el objetivo, para que, pues, la agrupación avance y sigamos adelante. No sé ustedes qué vean, carnalitos, pero llega el mes de diciembre y todos se vuelven bien románticos. Ya ven, como yo presenté también acá bien melancólico con una canción de Donato y Estefano, que esa agrupación, bueno, ese dueto de hace muchos años, por ahí lo puse cuando presenté que iba a estar con nosotros Frenesí Musical, y pues vean las palabras que quieren entrar a los corazones de todas las personas que nos están viendo, o sea que nos van a entrar algún ritmo así medio baladón o... Algo medio romanticón por ahí. Órale. Cumbia romántica. Porque también lo alegre, eso alegra el corazón, ¿no? Por supuesto. Bueno, es muy importante. Bueno, pues recuerden, carnalitos, gente bonita, hermanitas, familia, aquí estamos con Frenesí Musical, que vienen a visitarnos. Vienen siendo también parientes. ¿Por qué? Porque vienen aquí a Latino Más TV, en este programa de un servidor, Chepe Débola, en el cual, pues, los hacemos sentir como en casa. Tanto a ellos como a ustedes que nos están viendo tras las redes, diferentes redes sociales y o pantallas, los que tienen televisión con el Roku, que por ahí estamos conectados. Por ahí me estaba diciendo producción de que preguntara acerca de que si el queso es de Oaxaca, porque es muy famoso ese. Que si se dice queso Oaxaca. Sí, el queso Oaxaca, a ver, Jorge, tú le sabes más ahí. El queso, sí, hay un queso original que se llama queso Oaxaca, que lo conocemos más como quesillo. Quesillo. Que es el queso de hebra. Ese es original de Oaxaca, claro que sí. Es uno, uno de los quesos bien famosos. Sí, me comentaban porque dicen que hay muchas personas, perdón, de Oaxaca, que si les dicen queso Oaxaca se molestan, que tienen que decir quesillo. No. Queso Oaxaca o quesillo lo tomamos. La verdad es que sí es muy famoso porque pues también ya entró a la cocina la famosa tlayuda. De ahí también la es tlayuda. Que se le acomoda el queso, queso Oaxaca. Una tostadota, sí, grande, ¿no? Sí. Que le, no hablemos de amor ahorita. Es como una quesadilla. Sí, ven que el niño lloró y lo pellizca. Una quesadilla gigante tostadita. Bueno, pues, no se hable más, nos está diciendo aquí, pero antes de mandar a Frenesí Musical a que nos deleite con sus canciones, si pudiesen decir cómo los contactamos o tiene algún número de teléfono, si ya hay contrataciones o nada más.
No, sí, bueno, las contrataciones se hacen a un solo número, que es el 843-240-7565, y es aquí con Laura Cartas que los atiende. O sea, aparte de vos, es la manager. Sí, también . Es la que mueve el merequetengue. Qué bueno. Claro que sí, la gente que se contacta conmigo, uh-huh. Súper encantado, siempre atendemos a la gente con mucho cariño y también por medio de nuestra página de Facebook, uh-huh. Grupo Frenesí Musical Cumbia, así nos pueden buscar, y también por medio de Messenger, también por ahí también la gente nos manda muchos mensajes y también por ese medio nos contratan. Bueno, pues ya lo oyeron de voz de la señora. ¿Señora o le digo? Laura, señora. Nada más. Laura, bueno, nada más. Laura, es que dijo la señora Laura. O sea, yo dije, a lo mejor es el pariente de Laura de América. Bueno, aquí de la voz de Laura está diciendo que un tipo de redes sociales por las cuales nos pueden también contactar, al igual que el teléfono, claro. 843-240-7565, para que llamen y hagan contrataciones. Recuerden que estamos en el mes navideño y precisamente hoy, 16 de diciembre, empiezan las posadas en México, ¿cierto? Claro que sí. Claro, claro que sí. Y hasta terminar el día 23, hay unos que lo terminan el 24 también con su posada antes de la cena de Navidad, para esperar el nacimiento del niño Jesús. Bueno, y pues como les estaba diciendo, carnalitos, estás en tu programa de pocas y ya volvemos con Frenesí Musical para oírlos cantar. Quédate aquí con nosotros, no te despegues. Ya. Pasarla en familia, las decoraciones, las luces. Cuando nos reuníamos en casa de mi abuela, teníamos comida, música, bailábamos, nos íbamos de parranda y le tocábamos la puerta a los vecinos para cantar el aguinaldo. Pues nos reuníamos mayor parte del tiempo en casa de mi abuela y teníamos arroz con gandules, lechón asado, coquito, flan, pasteles. Que disfruten a su familia, que ese es el mejor regalo que tenemos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¿Ya bajas esta aplicación de Latino Más TV? Recuerda que es completamente gratis y está disponible en Android y iPhone. Mira todas nuestras programaciones, incluyendo Te Reto, de tu servidora Clarisa Salas. Búscanos como Latino Más TV en tu celular. Descárgalo ya. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Latino Más TV. Comparte y dale like. Y si ya tienes preparado tu lista de esta Navidad, no te olvides de incluir para tus seres queridos los mejores libros de crecimiento personal y autosuperación. Son mis libros de mi propia autoría. Coaching para ser y coaching para sanar. Y si tienes algún amigo americano también, tengo para ti el libro en inglés Coaching for Being. Todos estos libros te ayudan a desprogramarte, reprogramarte y empoderar tu vida, porque mereces una vida mejor. Lo puedes conseguir en Amazon.com y también, si lo quieres, dedicados y autografiados por mi persona, con mucho amor te los puedo enviar. Aquí está el contacto de mi WhatsApp. Sígueme y para todos, ¡Feliz Navidad! ¿Ya bajaste la aplicación de Latino Más TV? Recuerda, es completamente gratis. Ya está disponible para Android y iPhone. Mira toda nuestra programación, incluyendo de podcast de tu servidor Chepe Débola. Búscanos como Latino Más TV en tu celular. Descárgalo ya.
¿Estás buscando un lugar donde puedas confiar a la hora de obtener un seguro de auto, negocio o casa? No busques más. Visita Nation Insurance. En Nation Insurance contamos con un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes, donde nuestra prioridad es tu satisfacción y ahorro. Contamos con distintos servicios: seguro de auto, seguro comercial, seguro de casa, seguro contra accidentes, trámites de placa, taxes y notario. Rápido y sin complicaciones. Estamos listos para responder todas tus dudas. Visítanos en nuestras dos locaciones, en Decker Boulevard y West Columbia. Llámanos al 803-233-7775. Claro que sí, para toda la gente hermosísima que nos está viendo a través de todas las redes sociales, un saludito con mucho cariño, con mucho amor. Y esto es Frenesí Musical. Conéctate a Latino Más TV. Ven, mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy, como el agua en las manos que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes si desprecias mi corazón. Ven, mujer, que quiero decirte tantas cosas. Con amor para ti, te amo. Ven, mujer, quiero decirte que tu amor es fugaz e inseguro hoy, como el agua en las manos que se va. Yo te doy todo el amor que puede dar un hombre que se enamoró, pero tú no comprendes mi pasión. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes si desprecias mi corazón. Ay, rico sabor. Frenesí. ¿Qué? Oye, qué sabor. Un saludito para la gente hermosísima que nos está viendo a través de las redes sociales, con mucho cariño para toda la gente hermosísima de Latinos Master TV. Con amor para ti, suéltala. Este amor que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás.
que la vida me enseña hoy, que debo amar sin reservas, pero rogar jamás. Oye, qué sabor, oye, qué sabor. Este es para ti, Oaxaca. Y solo Oaxaca es bello. ¡Eso! Con amor para ti. Frenesí musical. Que yo siento por ti, mujer, algún día se terminará y ni te darás cuenta, ya verás. Hoy tendrás toda la oportunidad de quererme como yo a ti. Tú sabes si desprecias mi corazón, porque sabes que te amo. Aplausos, aplausos para todos y cada uno de la gente hermosísima que nos está viendo a través de las redes sociales. Por ahí dejamos a nuestro amigo Chepe. Bueno, pues no, disculpen que ando un poquito medio ronco, ando un poquito indispuesto, si no estuviera aquí cantando. No. Estoy bailando un ratito ya, nomás que luego como ando de abrigado. Estamos coro. La verdad es ya que... Ya lo vimos bailando por ahí, está bailando, disfrutando la música de Frenesí. Es que yo me la vine a pasar de pocas, yo no sé. ¿Ustedes cómo se la vinieron a pasar? De pocas. De pocas. De pocas. Ay, no se necesita mucho, pero luego agarran el rollo que si uno se la tiene que pasar de pocas. Bueno, y pues no sé qué les está pareciendo, a mí me está encantando esa música cumbianchera. Pues... Frenesí musical, ahorita los voy a dejar a que sigan deleitando, si no les quiero bajar el ritmo allá en casita, para si quieren, pues vayan calentando motores, vayan acá ambientando, recuerden que es viernes y el poli lo sabe, si va a tomar, no maneje, por favor, porque ellos ya saben que hacen su trabajo y ching, ya me torcieron. Pero bueno, Frenesí musical es aquí por Latino Más TV, tu programa de pocas. Claro que sí, por ahí, por si quieren alguna contratación de boda, bautizo, cumpleaños y divorcio también por ahí. Al 843-240-7565 o en las redes sociales, búscanos por Frenesí Musical Cumbia en Facebook, por ahí al teléfono, comuníquese con Laura, por favor. Así que vamos a enviarte otro momento a tema para que tú sigas bailando, gozando, disfrutando, y esto es Frenesí Musical, suéltala. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Oye, Frenesí. Tambor, tambor. ¡Uy! 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 Tambor, tambor. ¡Ah! ¡Ah! Oye, Frenesí. Oye, Codismic. Tambor.
loco cesaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas el rosal y mi alma está llorando. Oye, qué sabor. ¡Ah, ah, ah! Oye, Frenesí. Tambor. Suéltala. Que contestaba de pensar que sería mi penitencia. Cuánto tiempo de llorar cuesta caro la experiencia. Le contestaba de pensar que un amor doliera tanto. Tiene espinas el rosal y mi alma está llorando. ¡Saludito! ¡Hey! ¡Ahí quedó, ahí quedó! ¡Le hacemos así! ¡Give me pie! Bueno, yo no sé, yo me la estoy pasando de pocas. Ya, es más, ya me voy a quitar. No, mejor me la pongo. Bueno, pues no sé qué les está pareciendo. A mí me está encantando estas cumbias. Y pues recuerden que aquí en Latino Más TV nos puedes seguir, puedes bajar la aplicación, no sé si ya la hayas bajado. Es bien fácil, agarras tu teléfono, ya sea Android o iPhone, te vas a tu tienda de cada uno. Si es iPhone, pues te vas a Apple o whatever, perdón, o como sea, ya iba a salirme el inglés, ¿no? Es que ustedes no saben, pero estoy tomando clases de inglés. Oh. Ya sé decir father y mother, y por ahí me critican, pero bueno. Thank you. Bueno, se me había olvidado esa palabra. Y pero, me tú también. Y me tú, el me tú. Ok, ya son cuatro, bueno, ahí la llevamos. Y pues nos pueden seguir por las redes sociales. Recuerden que si tienen Fire TV o Roku, una televisión que ya tenga esas aplicaciones por default, simplemente las bajan. Y nos pueden ver ahí directamente, o como les decía, en el teléfono Android o iPhone, se van a su tienda de diferente compañía, obviamente, y ya buscan ahí Latino Más TV, así como aparece, y bajan su aplicación, y van a ver todo lo que está pasando en Latino Más TV. Bueno, vamos a un corte comercial, y ya regresamos con Frenesí Musical aquí en tu programa de podcast. Me gusta el ambiente, las reuniones, me gusta ver en las calles las luces, los árboles de Navidad, todo ese ambiente de amor y alegría. Siempre pasábamos en estas fechas con la familia, venían los tíos, los primos, a las 12 de la noche teníamos que cenar y también teníamos que abrir los regalos después de la cena. Algunos comen puerco, otros comen pollo. Lo que sí no debe de faltar es el tradicional chocolate caliente, que a pesar que en estas fechas navideñas es verano en Perú, pues la gente espera hasta las 12 de la noche para tomar su tradicional chocolate caliente acompañado de un bizcocho que le llamamos panetón, que en esta Navidad las familias se unan más, que busquen más del niño Jesús a pesar que a veces nos olvidamos de él, que sigamos luchando por nuestros sueños. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Thank you.
¿Ya bajaste la aplicación de Latino Más TV? Recuerda, es completamente gratis. Ya está disponible para Android y iPhone. Mira toda nuestra programación, incluyendo de podcast de tu servidor Chepe Débola. Búscanos como Latino Más TV en tu celular. Descárgalo ya. ¿Estás buscando un lugar donde puedas confiar a la hora de obtener un seguro de auto, negocio o casa? No busques más. Visita Nation Insurance. En Nation Insurance contamos con un servicio personalizado para cada uno de nuestros clientes, donde nuestra prioridad es tu satisfacción y ahorro. Contamos con distintos servicios: seguro de auto, seguro comercial, seguro de casa, seguro contra accidentes, trámites de placa, taxes y notario. Rápido y sin complicaciones. ¿Estamos listos para responder todas tus dudas? Visítanos en nuestras dos locaciones, en Decker Boulevard y West Columbia. Llámanos al 803-233-7775. Bueno, carnalitos, pues aquí ya estamos otra vez aquí con la agrupación Frenesí Musical. Y pues hoy estamos muy, muy contentos porque empiezan las posadas. Y pues viene la Navidad. ¿A ustedes les gusta la Navidad o no? Porque ahorita vi el comercial que estaba ahí el Víctor Isisola, productor y encargado de mover aquí todo el merequetengue Latino Más TV. ¿A ustedes les gusta la Navidad? A ver, empecemos allá con... Sí, por supuesto. Siempre. Es una gran alegría la Navidad. Es estar con la familia, estar felices, contentos, degustando. Reuniones, todos los que están afuera llegan a la casa, así que... Es un día muy feliz la Navidad, claro que sí, aparte de que festejamos, ¿verdad? Al mero mero. Ok. Y Laura, a ver, nos comenta, ¿usted le gusta la Navidad o es tipo Grinch? No sé. No, claro que sí me gusta. ¿A quién? Yo creo que no hay nadie quien no le guste la Navidad, ¿no? Al Grinch. Yo no sé quién sea esa, pero es uno como es el mono verde, ¿no? Muy amargado, yo pienso. Me parece un poco a Jorge Martínez. Oh, ¿a quién? Claro que sí. No, él es Jorge, no, el otro es Félix. Félix. Ok. No, esta época es muy bonita, es una época de amor, ¿no? Uh-huh. Sí, de reuniones. Pero aquí Jorge, que él no puede ser el Grinch, porque habló de amor luego. Y de llegar a las casas, a las familias, con amor. Así es. Bueno, pues en esta época nosotros pues estamos lejos de nuestras familias y pues de alguna manera nos trae un poquito de nostalgia, de nostalgia, ¿no? De no poder estar reunidos con nuestra familia ahí en México. Pero bueno, aquí tenemos nuestra familia musical y también a todos nuestros amigos y toda la gente que nos ha apoyado con Frenesí. Uh-huh. También. Bueno, pues también les deseamos una feliz Navidad a toda nuestra gente que nos sigue. Bueno, pues ya lo oyeron aquí de parte de la voz de Laura. Es que miren, les voy a contar, ahorita voy a hacer un hincapié, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo era pequeño, porque también fui joven, también fui niño, un día yo llegué a una tienda de deportes y pues yo, chavito, ¿no?, de algunos 5 o 6 años, antes se podía andar en la calle como si nada, ¿no?, y sobre todo allá en México, y ahorita ya no. Ya no es muy seguro, no sé, dicen, no sé. Bueno, y resulta de que yo llego y pues en este caso la chava que estaba ahí de atendiendo, yo le dije, disculpe señora, porque la vi mayor que yo. Entonces voltea y me dice, señorita, por favor, porque mi trabajo me ha costado. Y yo dije, ¿qué me querrá decir? Pues un chavito, o sea, ¿qué va a andar distinguiendo uno por respeto? Me acuerdo que nos decía nuestra madre, cuando vean una señora, por favor, hablen de señora, no sean igualados, algo así, no sé si. Ok. Y pues yo dije, ok, y pues me sentí malo, me sentí como apenado. Dije, oh, perdone. Y pues ya le pedí lo que iba a llevar. Bueno, y ya pues me fui y le dije, gracias, señorita. Pues yo ya dije, pues ya, si no entiendo. Ya. Bueno, y resulta de que vuelvo a ir como a los 15 días. Y pues estaba la misma muchacha, ¿no? Y ya llegó. Señorita, muy buenas tardes. Dije, ahora sí. Y me dice, señora, ¿por qué me acabo de casar? Yo dije, sí, no. Y le dije, pues, no, entonces. Le dije, no sé qué decirle, discúlpeme otra vez. Y pues ya pasó que me fui y le dije, oiga, mamá, ¿por qué me dijo esto la señora ya? Así. Me dice, oh, es que, ay,
después de casar, luego te explico. Me dijo, bueno, me quedé en las mismas. Y por eso no, ¿quieres llegar? Por eso yo siempre en adelante les digo señor, para no entrar en detalles. No, es cierto. O doña. No, doñita, ¿no? Oiga, doña, oiga, señor. Bueno, y por acá, no sé. Y bueno, Félix, que ahí trae el micrófono. ¿Te gusta la Navidad? Pues claro que más que nada, en estas fechas es una celebridad en la cual todos que tenemos paz y armonía, yo creo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo pienso que la Navidad se celebra, pues, en esos... Ok. Yo voy a hacer aventar una pedrada. Me imagino, no sé, no me han platicado, yo no los he visto. Los vi una o un par de veces a ellos que nos pusieron allí el escenario cuando pues yo todavía tocaba con la agrupación que estoy, o que estaba, no sé ahorita cómo andamos. Y pues yo quiero decir que Félix es el más serio. ¿Es cierto o me equivoqué? Claro que sí. No. Me gusta observar normalmente y escucharme. Pero no lo escuchamos, ¿o sí? Sí, Félix. Claro que sí, de vez en cuando. Ya entendió, ¿verdad? Félix es el más serio del grupo, la verdad. Félix es el más serio, aunque pues también por ahí dicen que es el más guapo y el que menos novia tiene, pero pues bueno. No te apures, me pasa igual. Bueno, pues aquí tenemos, yo creo, al rompecorazones, a ver aquí. No, ¿qué pasó? A él no. Le dicen la escoba. ¿Tú barre con todo? No, ¿cómo cree? No, fíjese. Que a mí me pasa muy seguido. Lo mismo. No. Yo cuando después de las tres cervezas o cuatro cervezas, ya me dicen el Power Ranger. ¿Y eso? Eso es mi amiga y tampoco vale. No, y eso es porque ya cualquier mostrito levanto. No es cierto, me respeto. No, ya lo más. El detalle con Jorge es que después de cuatro cervezas ya se vuelve unisex. Sí. No, tampoco. ¿Le das? No. Oye, entonces, lo del color amarillo. No, ¿qué pasó? Vamos ahí. Bueno, por ahí tenemos saludos, déjenme ver. Dice, saludos Luis Romaní, saludos para nuestros super amigos de Frenesí Música. No lo quites, pues. No alcancé a leerlo. Sí, enviamos un saludo para Luis Romaní, un gran amigo. La verdad también él es músico, él es cantante. También el Luis Romaní. Saludos, Romaní. Saludos a Luis y nos manda feliz Navidad al Víctor y a mí. Luis, muchísimas gracias. Espero que te la pases muy bien, hermano, con toda tu familia. Bien, bien tranquilón ahí, cotorreando a gusto y disfrutando del nacimiento del niño Jesús. A ver, por allí hay más saludos. Hop Avedaño. ¿A qué? Hop Avedaño. Saludos. Okay. Un amigo que también nos apoya mucho. Ok. A ver, no, si le pueden prestar el micrófono, ¿por qué no? Claro que sí, un saludo especial para Job Avendaño, un amigo que siempre nos sigue. Saludos, éxito, feliz viernes. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, y pues ya nos dijeron por aquí que Jorge es el que le dicen la escoba. Sí, no, ¿cómo crees? Yo no. A ver, pero no nos han dicho su estatus civil. Solteros, bueno, casados, divorciados, Cuando estamos arriba del escenario somos solteros, porque pues estamos casados con el público, ¿ah? Uh-huh. Pero cuando estamos en la casa, pues somos, aparte de que somos mandilones, pues somos casados. Ok, ¿y todos o...? Todos. No, todos, Feli también es casado. Igualmente. ¿Y tú, Laura? Soltera. Casada, ahí tal. Es que están en el escenario. Ah, bueno, ahorita toman el escenario, sí. Claro. A ver, ahí vamos a entrar. Naomi Martínez, saludos. Ah, saludos. Oh, saludo. Saludos para mi hija Naomi, que nos está viendo en este momento. Oh, ¿es tu hija Naomi? Es mi hija. Oh, Martínez. Ni para que diga que no es casado. No, que no eras casado, pues, ¿solito qué? O sea. Bueno, y hablando de ello, vamos a ver un poquito más para antes de las siguientes canciones, porque me encanta estarlos escuchando. Esas cumbias me da tiempos de juventud. No sé bailar, tengo dos patas derechas. Ya te vimos que sí. Pero ¿a poco no? No, es que no les enseñé mi pasito. Así como decían, el pasito perrón. Perrón, ¿no? Pero bueno. El pasito de Cantinflas. Oh, también me lo sé. No, a ver. Yo dije que él era el más serio. Y le atiné. El más mujeriego tú.
No. El más relajista, se podría decir. Ok, el más desmadroso. El más de mujeriego, pues no vino, se quedó en casa. Okay. Son los ingenieros de luces y el ayudante. Son los que llevan. Sí, es que ellos no trabajan, nosotros estamos trabajando y ellos están libres, pues. Ok, bueno, ¿el más borracho? No. Edgar. No hay borracho. No hay borracho. No, tampoco. Sí, un poquito. El más impuntual. Todos. No, yo creo que ahí sí voy a quemar a mi compañero. La verdad, el más impuntual. No me digas. No, sí. Te dije que no me dijeras. Lo que pasa es que el trabajo acapara tiempo y pues a veces tenemos que llegar un poquito. Pero pues sacamos el trabajo. Ok, ahorita que dicen de trabajo, aparte de la música, ¿tienen otros trabajos aparte? ¿O? Claro que sí, yo tengo mi propia compañía, se podría decir, de remodelación. Remodelo casa, de todo, un poquito. Hacemos pintura y todo lo demás. Mándeme. Claro que sí. Ya escucharon, dice producción que necesitan remodelar. No, güey, me van a remodelar a mí, Vittorio, no digas eso. Vaya, está bien, Vittorio en cámaras. Anda muy contento el Vittorio porque ya tiene, ya está juntando su familia para Navidad. Y pues ya lo vimos ahí en el anuncio, dice que él se la pasa no sé qué, que con bizcochos y no sé qué tanto. Bueno, cada quien se disfruta y pasa la Navidad como sea, pero yo les recomiendo que se la pasen en familia y todos tranquilitos, así, sin echar tanto desmadre, si van a tomar, pues, con medida. Ahora sí que entiendo por qué en ocasiones me decían, oye, Chepe, ya bastante, le decía, espérame, el contador soy yo y no las voy contando, tú que ni siquiera secretaria, ¿qué onda? Bueno, y quedamos que el más irresponsable, pero tiene su negocio, pero así somos... No, pero no soy irresponsable, porque si no... Llega, no, a veces llega un poco. A veces llego dos o cinco o diez minutos, pero son cinco o diez minutos. Retrasado. No, es irresponsabilidad. ¿Cómo va a ser irresponsable? Sí, tiene cierta tolerancia. Sí. Bueno, me retracto. El más... Yo también. Impuntual. Pues sí. Los que tienen trabajo me deben de comprender, porque pues... Sí. Pero yo también te voy a hacer el paro porque los vocalistas así somos, nos damos el paquete. No, pero tampoco, no, eso es mentira, porque tampoco los vocalistas no debemos de volar, sino tenemos que tener los pies plantados. Exacto, muy bien lo que acaba de decir. En la tierra, porque aquí muchas personas que verdad, no voy a decir nombre ni nada, pero muchas personas que dicen, no, pues yo canto y esto y lo otro. ¿Qué lo digas? No. No, mi respeto para todos y cada uno de mis amigos y mi compañeros. No, ninguno de los que vive aquí, ¿verdad? Mi respeto para fulanito. No. Lo que sea de cada quien, yo en lo personal respeto el trabajo de cada vocalista, de cada músico, de cada agrupación. Uh-huh. Yo no puedo subirme a un escenario porque... Sí, yo no puedo subirme a un escenario a cantar así porque... ¿Me entiendes? Yo respeto los trabajos porque es un trabajo. Estar cantando arriba o tocando un instrumento es un trabajo y que uno tiene que respetar a los compañeros. Fíjate que es muy importante lo que está diciendo Jorge, que ahorita sí le di de perfil y si trajera el bigote así mostachón, se me figuró Joan Sebastián. Tiene un perfil, fíjate. Sí le das un aire a Joan Sebastián. No, tía. Nomás te faltan los ojos, ¿sabes? A ver, aventate una canción de Joan Sebastián. Cruzaré los montes, los ríos, los mares por irte a encontrar. Qué bueno. Ahí está, para que no digan. Bueno, y tiene mucha razón. Una persona cuando es profesional en sus cosas, una de las cosas, para mi punto de vista, no sé qué piensan ustedes, nunca hablar mal de la competencia. No, por supuesto que no. ¿Verdad? Al contrario, y más cuando somos músicos, hay que echarnos la mano. No importa la mano, no importa del género que seamos. ¿Verdad? Pero no te preocupes, ahorita puedes dejar tu tarjeta personal para si gustas venir a remodelar aquí. Claro que sí, para eso estamos. Sí, bueno, y por allá, Félix, ¿tú a qué te dedicas después de...? Yo trabajo a una compañía de mármol. ¿De qué? De mármol. No, es que casi no te escucho. Una compañía de mármol y granito. Mármol. ¿De aquí, de Colombia? Sí, de aquí, de Colombia. Trabajando. Puedes decir la compañía, no hay problema. Aquí no te vas a meter gol. Ok, se llama Real Value. Real Value. Real Value, ok. Bueno, él vende granito, grafito, no. Bueno, él tiene también, pues obviamente me imagino que tienes un horario desde algo temprano hasta algo tarde, pero
pero sí, y eres puntual a los ensayos y todo, o no ensayan. Y a lo mejor yo estoy haciendo ensayar y a ustedes no les gusta, no sé. Mira, la verdad es que estamos todos muy contentos porque la verdad aquí todos trabajamos, ¿verdad? Pero todos tenemos el compromiso de dejar el trabajo cuando tenemos música. Entonces, haz de cuenta que si sale un contrato en viernes, nada más avisamos, ¿sabes qué? Hay un contrato en viernes, ya les damos la fecha y ellos avisan de... Si están trabajando en compañía, avisan que no pueden ir ese día, pero ya está el trato. O sea, lo principal es la música, okay, con Frenesí. Sí. Eso es muy, muy importante. Sí. Y a ver, Laura. Bueno, yo mi trabajo es... Para decir ama de atender, casa. Aparte de ser ama de casa, pues bueno, atiendo el grupo Frenesí Musical. Así es que... me encargo de las contrataciones, de encontrarme con las personas a veces, y bueno, pues... Aquí yo tengo una pregunta para ti, Laura. Uh-huh. Si mal no recuerdo y la memoria no me falla, desde septiembre del año pasado, por ahí del 16, que empezó de pocas este programa, han vendido varias agrupaciones, pero no sé si voy a mentir, pero yo no había visto ninguna mujer que viniera con una agrupación. De hecho, eres la primera mujer que viene con la agrupación. La pregunta es, ¿qué se siente trabajar con hombres? Bueno, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Bueno, en mi caso, yo me siento súper cómoda con Frenesí, porque aparte de que pues mi esposo Edgar y pues mi compañero Jorge y también mi compañero Félix Martínez, como lo hemos dicho, somos una familia, ¿no? Entonces, me siento, bueno, ellos me tratan bien, tengo, ahora sí que como dicen, ser la mujer del grupo, así es que, privilegio, bueno, el ¿verdad? Privilegio, pero bien contenta, bien contenta. Es que es muy importante saber ello porque hay ocasiones como cuando hay una agrupación sobre todo de hombres y llega una mujer, no sé, como que son no quiero hablar mal de ustedes, de las mujeres, pero como que es... Esa semillita de como de la discordia y que luego empiezan a dividir o empiezan a haber problemas. Y qué bueno que ahorita nos comenta que su marido es Edgar y que él es malo conmigo, pues él es mandilón en casa y en el trabajo. No, no es cierto. ¿Perdón? Nada más un poquito. Nada más poquito. 99.9%. Ok, pero habemos dos tipos de mandilones, ¿sabías? Quienes los reconocemos y quienes no. Y pues por eso te preguntaba, Laura, de que ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Y pues qué bueno que eres la que, como dijimos en un principio, la que mueves ahí todas las cartas, ¿no? Bueno, vaga hasta tu apellido. Y pues resulta de que, carnalitos, pues estamos aquí en Latino Más TV con Frenesí Musical, el cual ahorita que los vamos a mandar a que toquen, porque pues yo la mera verdad ya de tanto bla, 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 los voy a enfadar, pero yo quiero mejor que ellos los deleiten con sus programas, pueden dejar pueden dejar sus mensajes, y aquí voy a poner ahí Roger M. Blanco, dice, sin miedo al éxito, tía. No, claro que sí. Ok, yo leí. Para aquí, nuestro sobrino Roger. Ok, M. un saludote. Blanco. Y también claro. Un saludo aquí de Chepe de Bola, de Pocas, ¿eh? Bueno, y pues, como les estaba diciendo, vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos con Frenesí Musical, que nos va a esperar en el escenario para que nos deleite nuevamente con otras cancioncitas. Claro ya que volvemos. Sí. Ya volvemos. ¿Sí? Claro. Ok. ¿Ya bajaste tu aplicación de Latino Más TV? Recuerda que es completamente gratis y está disponible en Android y iPhone. Mira todas nuestras programaciones, incluyendo Te Reto, de tu servidora Clarisa Salas. Búscanos como Latino Más TV en tu celular. Descárgalo ya. Pasarla en familia,
las decoraciones, las luces. Cuando nos reuníamos en casa de mi abuela, teníamos comida, música, bailábamos, nos íbamos de parranda y le tocábamos la puerta a los vecinos para cantarle aguinaldo. Pues nos reuníamos mayor parte del tiempo en casa de mi abuela y teníamos arroz con gandules, lechón asado, coquito, flan, pasteles. Que disfruten a su familia, que ese es el mejor regalo que tenemos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Me cacharon tocando los tambores aquí del compañero. Bueno, son percusiones, ¿verdad? Sí, percusión timbales, latina. Timbales. Ayer en controles tenemos un timbón. Saludos al Víctor. Bueno, pues ya. Qué malo. Aquí sí se la pasan de pocas. Bueno, y pues para seguir con este programa, ahí está el timbón. Timbón o timbal. Saludos para el señor de cabinas. De las timbas, ¿verdad? Okay. Bueno, pues aquí tenemos a Frenesí Musical y los dejo para que nos deleiten y nos hagan bailar más directamente desde casita, porque yo también voy a estar aquí bailando. Sale Frenesí Musical en Latino Más TV, en tu programa de pocas. Quiero a ti. Y tú te vas jugando el amor.
con amor para ti. Frenesí Música. Por las redes sociales con tus amigos Latino Más TV. Y esto es Frenesí Musical. Y esto va para todos los sonideros del mundo. Con sus amigos Frenesí Musical. Esto va para mi gran amigo Cody Mix. Saca la ayuda. Cody Mix. Oye, qué sabor. Oye, qué sabor. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Que les vaya bien. No te extrañaré. Quédate con él. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él. Frenesí, la combinación perfecta. Oye, Frenesí. Especialmente para el amigo Chepe de Focas. Oye, Chepe, ¿cómo lo bailas? Oye, qué sabor. Sa, 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 sa. Eso. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Aunque yo te extrañe, quédate con él. Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien. Maldiciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él, aunque yo te extrañe, quédate con él. Gracias. Pues bueno, la mera verdad, yo pensé que nomás Laura era la contratista, pero cantas bien, Que para toda la gente que pensó que nomás era la que representaba, la que cobraba y todo el show, pues ya la vieron cantar, La manda más. Sí, la manda, oye, manda más, sonó como un... No, la manda más, o sea, que manda más que nadie. Oh, pero también canta. Digo, tampoco quemen, ¿no? Las perras llegaron para... Bueno, pues no sé, yo me la estoy pasando de pocas con Frenesí Musical. Y pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos con ellos para hacerle unas últimas preguntas. Y a ver si no se pone medio
medio fuerte aquí las preguntas. No que preguntas capciosas. No. No, van a ser puras con inciso A, inciso B. No, no es cierto, estás en tu programa de pocas y ya volvemos con Frenesí Musical. ¡Frenesí Musical! Se la está pasando de pocas, pocas con nuestro amigo Chepe. Ok, directamente aquí desde Latino Más TV. En vivo, esto es en vivo, no es de que córtale mi chavo ni nada, no. Aquí directamente en vivo. Venga, mi novio, el cole, dice. Sí, me ven un poco especial. Lo que pasa es que no quiero contaminarlos con esta, nada, no es cierto. Bueno, ya volvemos a tu programa de pocas por Latino Más TV, la Frenesí Musical, aquí con nosotros, en casa. ¿Ya bajas esta aplicación de Latino Más TV? Recuerda que es completamente gratis y está disponible en Android y iPhone. Mira todas nuestras programaciones, incluyendo Te Reto, de tu servidora Clarisa Salas. Búscanos como Latino Más TV en tu celular. Descárgalo ya. El nacimiento del niño Jesús, posadas, reunión y cena con los familiares. Una época muy, muy hermosa. Nos reuníamos a cenar todos en familia, hermanos, padre y madre, y en ocasiones con primos y tíos. Era algo bonito. Un pavo, o hacen, depende, piernas de lechón o de cerdo, horneadas, el pavo relleno como si fuera el Thanksgiving aquí. Aprovechen mucho esta época que se avecina, puesto que pues es, como le digo, para mí una temporada muy, muy hermosa. Aprovechen a sus seres queridos, apapáchenlos, abrácenlos, díganles cuánto los quieren. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Latino Más TV. Comparte y dale like. Y si ya tienes preparado tu lista de esta Navidad, no te olvides de incluir para tus seres queridos los mejores libros de crecimiento personal y autosuperación. Son mis libros de mi propia autoría. Coaching para ser y coaching para sanar. Y si tienes algún amigo americano también, tengo para ti el libro en inglés Coaching for Being. Todos estos libros te ayudan a desprogramarte, reprogramarte y empoderar tu vida, porque mereces una vida mejor. Lo puedes conseguir en Amazon.com y también, si lo quieres, dedicados y autografiados por mi persona, con mucho amor te los puedo enviar. Aquí está el contacto de mi WhatsApp. Sígueme y para todos, ¡feliz Navidad! ¿Ya bajaste la aplicación de Latino Más TV? Recuerda, es completamente gratis. Ya está. Bueno, carnalitos, familia entera, pues ya estamos aquí en el bloque final con la agrupación Frenesí Musical. Pero antes, como les había dicho, que les iba a hacer unas preguntas un poco medio, no es cierto, estaba vacilando. No, pero sí quiero preguntarles acerca de las contrataciones, porque vi que por ahí dijeron, bueno, vi y escuché que dijeron que también tocan en divorcios, ¿verdad? No, ¿le podrían hacer un descuento al Vittorio? ¿Por qué andan eso? No es cierto, el Vittorio luego así me va a ir con su señora y anda muy contento porque también le quiero agradecer y mandar un saludo a su hijo Eduardo Isisola, que nos está ayudando ahora sí aquí en cámaras. Viene directamente también desde Perú, porque ellos son peruanos, aunque Víctor se crea de Jalisco, no tiene pinta de jalisciense, pero bueno. No sé si nos puedan decir nuevamente sus redes sociales y si, por decir una pregunta, yo vivo acá en Atlanta y llegué a escuchar de Frenesí Musical, ¿pueden venir? Claro que sí. De hecho, hemos salido a otros estados
Y bueno, para este año también tenemos propuestas para ir un poquito más lejos. ¿En el año o el año que viene? Del año que viene. O del año que viene, ok. Así es. Ajá, por decir, queremos organizar una despedida de soltero. También va a Frenesí Musical. Claro que sí, nosotros vamos a cualquier evento que nos inviten. Exacto. Así es. Mientras el novio esté contento de que se va a volcar, estamos dispuestos. Y si por decir, yo digo, vamos a hacer A una protesta también. Una protesta también. También, vamos. Sí, ok. Bueno, y... Pero la protesta que sea protesto por esta mujer que no la quería. Ok, bueno. pues ya lo oyeron, Frenesí Musical. Tiene sus contratos aquí con Laura en el 843-240-7565. Pueden llamar desde cualquier parte que estén. Han salido, me dice, diferentes estados. ¿Qué es lo más lejos que han salido? Bueno, lo más lejos que hemos ido en este año fue para Maryland. ¿Maryland? Sí, Maryland. Yo creí que Mérida, dije algo. Maryland. Y bueno, para este año pues tenemos aquí una lista de contratos que ya tenemos para el 2023. Se las puedo enseñar, pero les voy a decir fechas, miren. 14 de enero Conway, 28 de enero Vidalia, Georgia, febrero 11 Columbia, aquí en marzo en Sumter, abril regresan a Conway, en abril también está Rich Spring, mayo están en Greenville, mayo Charleston, mayo Lumberto. Lumberton. Ah, Lumberton, ok, perdón. Yo creí que era Lumberto. Bueno, dice Lumberto en español. Bueno, y lo más lejos que tenemos hasta ahorita para el próximo año, nos vamos para Oklahoma. Hasta octubre. También tenemos para Duluth, Georgia. Pero miren, no se alcanza a leer, porque necesito acercarme a la cámara, déjenme ver. A ver, aquí se alcanza a ver. Octubre en Oklahoma. O sea, 11 meses después y ya tienen Sí, la verdad nosotros recibimos los contratos casi un año de anticipación porque la gente quiere encontrar su fecha disponible. Así es que... O sea que si yo me llegara a volver a casar, de aquí a 2 años... ¿Tengo que sacar con anticipación? Sí, de hecho hay propuestas, nos han llamado para hasta el 2024. Y bueno, pues no, todavía. Qué bueno que primero Dios estemos con vida, vamos a ir. Sí, si no. Es lo mismo que iba a decir, o sea, imagínate a mí que no, quién sabe los llegue, o sea, ya quiero llegar al año que viene. No es cierto, y pues bueno, aquí Frenesí Musical, esas preguntas que era muy importante hacerles, ¿tienen algún video en redes sociales o...? Bueno, la mayoría de nuestros videos las compartimos en nuestra página de Facebook. ¿De Facebook? Así es, tenemos muchísimos amigos que están... en nuestra página, y bueno, pues nos pueden buscar como Grupo Frenesí Musical Cumbia, y ahí pueden ver todos nuestros videos, porque en cada actuación subimos nuestra música a la fiesta. Así es que, y también algunos que otros videos están en YouTube, pero la página de Facebook es la más actual. Ok, bueno, ahorita también este programa se va a retransmitir por YouTube también, ¿cierto, producción? ¿O estoy hablando aquí ya de más? Bueno, pues se va a producir también por YouTube, para que también nos acompañen por Latino Más TV, tu programa de pocas que tiene una repetición los domingos en punto de las 7 más o menos, producción, o estoy echando mentiras otra vez. No, que estoy bien, que estoy bien. Bueno, a nosotros también nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y YouTube, obviamente. Y quien tenga ya la aplicación puede ver, como les decía, todo lo que está pasando aquí en Latino Más TV, que ya próximamente vienen programas que ya también tenemos, por decir, los martes y jueves en punto de las 4 de la tarde, el programa Quién Tú Eres con Jackie Betancourt, a cual a todas mis hermanas y hermanos que van a estar en los siguientes programas, bienvenidos a Latino Más TV. Y que ya van a tener también como el Ponte Ready con Alice Cruz. Está también, no recuerdo bien el programa que va a hacer Jesse Hernández. Jessica Cocina para Quien No Cocina. Y por ahí también Jaime.
que va a tener una sesión de deportes. Un saludote para ellos. Y si no los veo de aquí, a Feliz Navidad, no nomás a ellos, sino a todas las personas que están viendo. Pero aparte quiero aprovechar para invitarlos el siguiente viernes en punto de las 8, va a estar con nosotros Chicos H3 de Greenville. No te lo puedes perder, los espero aquí por Latino Más que TV. Y antes de despedirme, para dejarlos aquí yo con Frenesí Musical y nos sigan deleitando, recuerden esta cosa que les voy a decir aquí con perdón de la persona, mujer, dama que está aquí con nosotros, Laura. No haga caso, ¿eh? No, es para toda mente, para todos esos carnalitos que se la graben bien. Recuerden que si está bonita, pero está solterita, es porque es bien culerita. Nos vemos hasta la próxima. Los dejo con... Por ahí les voy a robar un minuto. Quiero saludar a nuestra familia, que gracias a ellos estamos también. Agradecerle a nuestras esposas, a nuestros hijos, a la familia de mi amigo Félix Martínez y a cada uno de la familia de la agrupación. Así que para ellos, con mucho cariño y con mucho amor. Así que vamos a enviarte más bonitos temas para que tú sigas disfrutando en esta noche. Y no le decimos adiós, sino hasta muy pronto. Esperamos que nos inviten nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias a toda la gente que nos sigue apoyando. Esto es para ti, con amor, Frenesí Musical. Y llegó la Chabela. ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada. ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada. Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada. Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada. ¡Hey! Hoy no quiere lavar, no quiere planchar, y mucho menos chucucha. No quiere lavar, no quiere planchar, y mucho menos chucucha. Ah, pero anoche levantaba las manos, sí señor, movía la coleta que usaba. Levantaba las manos, sí señor, movía la coleta que usaba. Colita, colita va pa' allá, colita, colita va pa' acá. Colita, colita va pa' allá, colita, colita va pa' acá. ¡Ándale, Chepe! ¡Eso! Y Chepe lo baila así. Y no que no sabía. Pero con Frenesí Musical. Frenesí Musical. ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada. ¿Qué le pasa a mi Chabela? Que la noto muy cansada. Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada. Se fue al baile por la noche, regresó en la madrugada. ¡Hey! Hoy no quiere lavar, no quiere planchar, y mucho menos chucucha. No quiere lavar, no quiere planchar, y mucho menos chucucha. ¡Ah! Pero anoche levantaba las manos, sí señor, movía la coleta que sabor. Levantaba las manos, sí señor, movía la coleta que sabor. Colita, colita va pa' allá, colita, colita va pa' acá. Colita, colita va pa' allá, colita, colita y va pa' acá. Bueno, 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 bueno. ¿Sí? ¿Quién habla? ¡Con amor! Gracias, y ahí quedó. Vamos a enviarte el último temita por ahí, por el último temita. Y esto es en la voz de Laura para que se despida cantando. Y esto es, le deseamos feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la gente hermosísima que se encuentra viendo esta transmisión. Así que somos tus amigos Frenesí Musical. Feliz año nuevo y feliz Navidad, ¿ok? Suéltala, dice. ¡Vámonos! Y llegó, llegó el camaroncito a Latino Más. Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo prefiero corazón porque lo voy a pescar. Ahí tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a estar en agua para poderlo pescar. Camarón pelo, tú quieres camarón pelo, te doy camarón pelo. Si quieres con cualquier.
alegrar el corazón. Ahí tengo mi piragua cerquita del palmar. Pronto voy a estar en aguas para poderlo pescar. Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelón, te voy a tomar. Pero prefiero con salsita y con limón. Camarón, pelón, tú quieres camarón, pelón, te voy a tomar. Pero prefiero con salsita y con limón. Y frenesí musical. Se puso a bailar frenesí. Y Jorge Martínez. Que se mueva. ¿Y dónde está Chepe? Oye, la rima no me deja, mano. Señoras y señores, muchísimas gracias a toda la gente hermosísima que nos está viendo. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Somos sus amigos, Frenesí Musical. Saludos para el Chepe. ¡Ahí quedó! ¡Suéltala! Hasta, baby.